Llegó un momento en que una dominicana enferma con cáncer terminal hace realidad su gran anhelo, lo que ella siempre soñó, que era nada menos que casarse con el amor de su vida. Juliana González lo tiene todo. La vida de Fior Vázquez está a punto de apagarse por culpa de un cáncer terminal. Pero antes de despedirse de este mundo, quiso cumplir su mayor sueño: casarse con Carlos, el amor de su vida, quien por 17 años la ha acompañado en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Botaron un seno y el cáncer se le fue a los pulmones. Ella quiere casarse. Y ella me pidió que quería casarse conmigo antes de morirse, y yo quiero concederle ese deseo. Vestida de novia y conectada a un pesado tanque de oxígeno, Fior emprendió un difícil trayecto por calles averiadas para llegar muy puntual a la tan esperada cita que le permitiría cumplir su última voluntad. He venido con una persona que pide algo, que es casarse por última y primera vez, porque ya es de vida o muerte. Al llegar al juzgado, Fior no pudo bajarse del carro. No tenía fuerzas para caminar. El novio ingresó al edificio para realizar los trámites previos y después el juez civil salió de la oficina para casar a los novios sentados muy juntos en el asiento de atrás. ¿Acepta usted por esposa a la señora Fior Vázquez? Sí, señor. Fior Vázquez, ¿acepta usted por esposo al señor Carlos Alberto Rodríguez Encarnación? Sí. Lo declaro marido y mujer. Un aplauso ahí. A Fior le cuesta mucho respirar. Al final de la boda se sentía exhausta, pero infinitamente feliz. Estoy contenta porque yo, ese era mi deseo, de casarme con mi esposo, y yo lo quiero mucho a él. Los recién casados regresaron a casa, donde permanecerán juntos hasta que la muerte los separe. Juliana González, Telemundo. Bueno, Carlos ha cuidado de Fiora desde que le diagnosticaron cáncer y le ha demostrado que su amor es incondicional y que, por supuesto, va a ser una de las grandes armas de ella para luchar contra su enfermedad. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.